cuando se os hayan caído todos los dientes de leche, también os los tenéis que lavar bien, porque son los dientes para toda la vida. ¿Cuántos dientes se te han caído, Pablo? 6 dientes. Bueno, ¿y qué te ha traído el ratoncito Pérez? Pues cartas y cromos. ¿Y cuántos dientes le has dejado? Ya muchos, ¿no? 8 dientes. O sea que te habrá traído muchísimos regalos. Sí, 1.000 euros. ¿1.000 euros? ¡Wow! ¿Queda algún diente que se te tenga que caer aún? Sí. Bueno. Se me mueve el otro paleto. ¿Qué es lo que vas a hacer para que el próximo diente, el ratoncito Pérez, se porte muy bien contigo? Lavarme los dientes. Muy bien, un aplauso. ¿Nos hemos rascado todos muy bien la nariz? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pues ya podemos pasar un poquito de ¿vale? O sea, lleva muchísimos años la historia del ratoncito Pérez, como nos está contando. ¿Y desde cuándo originaron, ¿no?, esta magnífica creación, este museo casita Ratón Pérez? Bueno, hace ahora... va para 6 años. 6 años. Sí. Al principio era un poquito más pequeño, luego se ha ido ampliando, ofreciendo más espacio, más información también, por el interés de la gente. ¿Qué es lo que buscan transmitir a esas familias, a los niños? Bueno, pues... no, por lo menos, como mínimo, no destruir lo que tiene la gente en la cabeza sobre el personaje. Esa ilusión que todos llevan y que aquí sigue estando. Todo eso debidamente ordenado lo hemos volcado aquí con un cierto orden para que las personas que quieran creer que Ratón Pérez existe y que está, pues que lo sigan creyendo porque aquí existe. Tres chicos, a ver así. A ver, entonces ahora vamos... Esta sonrisa no la podemos usar, tendremos que usar esta, ¿no? Si me cuidan bien, yo encantado. Tranquilo. Te cuidaremos.